Bienvenidos. Estamos en la segunda quedada de HSP. La primera fue sobre redes sociales, sobre nuestra interacción en el mundo virtual. Y hoy estamos en otra área, que es la música. Y para hablar sobre la música y nuestra relación con la música y nuestra relación con la música y la universidad u otras cosas que hagamos, están con nosotros cuatro amigos, cuatro invitados que voy a presentar brevemente, aunque luego la dinámica del encuentro, igual que nuestra primera quedada, es de diálogo. Por tanto, lo que haré es lanzaros una primera pregunta que os dé pie a una presentación breve, la que vosotros queráis, y luego también haremos una serie de preguntas, pero que generen diálogo entre nosotros y también con vosotros. Entonces, nuestra invitación es que esta primera pregunta que les voy a hacer para presentarse también la respondáis vosotros o mentalmente, o aquí también tenéis bolis y folios para que podáis hacer, para que podáis hacer vuestros apuntes y cuando dialoguemos también aportéis vuestra visión sobre esta relación de mi mundo con, o mi realidad o yo y en relación con la música. ¿Os parece? Muy bien. Pues aquí a mi izquierda tengo a Jesús, Jesús del Pozo Madrigal. Jesús es alumno de la universidad en el grado de Ingeniería Industrial y además está cursando los estudios superiores de música en la especialidad de piano, ¿no? Me decía sí. Que los estás cursando en el Centro Superior Nuestra Señora de Loreto, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo estar aquí, Jesús, porque también nos traes la perspectiva de nuestros alumnos de la universidad y como, tía, como en tu caso pues hay otros alumnos que también están compatibilizando los estudios universitarios con estudios de música. Federico está aquí también, Federico Prieto. Federico es ingeniero aeronáutico y violinista. Realizó sus estudios musicales en el Real Conservatorio de San Lorenzo del Escorial, bajo la tutela, a ver si lo sabré decir bien, de Polina Kotliarskaya, eso es. Actualmente centra su actividad profesional en la docencia de ingeniería industrial en la universidad y en la coordinación de este grado. Y en la parte musical ejerce de productor para numerosos solistas y conjuntos nacionales e internacionales. Gracias, Federico. Aquí a mi derecha, José Miguel Muedano. José Miguel Chemi está casado y es padre de cuatro hijos. Es ingeniero en informática por la Universidad Complutense de Madrid y gran aficionado a la música. Toca la guitarra y canta. Actualmente además es profesor en la universidad, donde es responsable también de la formación integral en la Escuela Politécnica. Es profesor, creo que también, no sé si sigues compatibilizando con la Universidad Complutense. No, ya. ¿Ya no? Ya, no. Ah, ya te hemos traído sí. Completamente. Y colabora con la agencia Pangea, que tiene sede en Madrid y en Barcelona, agencia de viajes. Y aquí tenemos a Pedro Alfaro Uriarte. Pedro está casado y es padre también de cuatro hijos, es violonchelista. Estudió música en el Conservatorio Superior de Antonio Soler del Escorial, en la especialidad de violonchelo, que coincidimos, ¿no? Estabais comentando recién esta cuestión. Es concertista, compositor y pedagogo, fundador de la empresa musical Musical Thinkers y fundador y presidente de la Orquesta Sinfónica y Coro y Escolanía de la JMJ. Actualmente centra su actividad profesional en el desarrollo y transformación de equipos y organizaciones a través de experiencias musicales con su empresa Musical Thinkers. Muy bien, pues empezamos, si queréis. Os lanzo la pregunta y os la lanzo a todos, ¿vale? ¿Qué es la música para ti? Muy sencillo. ¿Qué rol ocupa la música en tu vida? ¿Qué es la música para ti? ¿Y qué rol ocupa la música en tu vida? Y esto es muy de encuentro de casa. Estamos en el colegio mayor que nos acoge, así que con más razón. Con lo cual, quien quiera empezar, pues se lanza y continuamos, ¿vale? ¿Qué es ahí? Empiezo yo, por ser el menos músico de todos, pues luego ya vais elevando el... Pues, bueno, lo primero, muchas gracias. Y bueno, la música para mí es una oportunidad, sobre todo para crecer, es una oportunidad de encuentro, donde, bueno, pues yo gracias a la música, pues he podido darme a los demás y también... sobre todo crecer como persona, ¿no? Es una mi experiencia musical es sobre todo conciertos en la etapa universitaria, que hacía muchos conciertos solidarios y tal, y luego bueno, pues ahora ya con la familia y tal, pues doy un concierto al año, ¿no? Que no es mucho, pero sí que siempre que puedo, guitarra al hombro, pues cuando voy de misiones o cuando voy a, pues intento poner la música al servicio de los demás.
y siempre ha sido también pues algo que me ha hecho muy feliz, ¿no? Y es como, no sé, cuento una anécdota para empezar. Recuerdo cuando empezaba a dar conciertos, que todavía no había WhatsApp ni nada, y como los cantautores lo que hacemos es más hablar que cantar, ¿no? Pero bueno, la música es como la herramienta para contar historias. Recuerdo una vez que un amigo por SMS me dijo, es que tus conciertos me hacen ser mejor persona. Y fue como, ups. Entonces, a mí que me costaba mucho sacar la guitarra y ponerla a tocar y tal, porque al final tienes que ensayar, y no tenía tiempo, y decía, bueno, pues esto no lo puedo dejar, ¿no? Y por lo menos, pues, una vez al año o algo, pues sacarla del... Entonces, para mí ha sido una oportunidad de eso, de crecer y de ayudar. Muchas gracias, Chemi, qué bien. Gracias. ¿Se anima? Pues coincido. Coincido con Fede en que... con Chemi. En que es un acto de entrega y de compartir pues lo que tienes a las personas que te rodean, porque en el fondo la música pues es expresión y es compartir pues lo que tienes dentro de una manera o de otra, desde un nivel pues más amateur hasta un nivel más dedicado a ello. En todas ellas lo que buscas es compartir y poder hacer que otra persona sea capaz de escuchar lo que a ti te agrada, que suele ser lo que sueles tocar, no sueles tocar algo que no te agrada, salvo cuando empezamos a estudiar que tenemos que coger técnica y demás, que son capítulos que siempre se quedan atrás, pero que te ayudan a poder expresar todo eso que tienes dentro. ¿Y qué lugar ocupa la música en mi vida? Pues uno fundamental, principalmente porque a día de hoy pues sigo estudiando la carrera de música, porque todavía estoy en el dilema de no sé con qué acabar, porque pues la música tira mucho, pero como imagino que comentaremos después, pues dedicarse al ámbito musical de manera profesional a día de hoy en España pues es bastante complicado y puede resultar algo tedioso y que al final pues sea algo que te machaque o que te acabe haciendo daño, cuando la música es algo que te tiene que hacer disfrutar y sentirte bien. Y en ese sentido pues no sé si más adelante acabaré por decantarme por la música y probar a irme al extranjero o quedarme aquí con un poco de suerte, o acabar con la carrera, que también estoy muy contento y tengo mucha motivación en ello, pero surge ahí ese dilema. Así que la música pues ocupa, como os he dicho, un papel fundamental tanto a la hora de construirte como persona, porque te da muchas facetas en muchos sentidos, tanto a la hora de estudiar o de poner empeño en ciertas tareas que requieren concentración o dedicación, tanto a la hora de hacer las cosas también pensando en los demás, porque no tiene sentido, por ejemplo, tocar música o desarrollar una pieza sin que alguien te la escuche o te dé su percepción de lo que está escuchando. La música en el fondo es algo que ponemos todos en común, aunque muchas veces, por ejemplo en mi caso, al ser pianista, pueda pecar de quedarme en solitario, porque solemos tocar solos, no como violinistas o chelistas que tocan en orquestas y demás. Pero al margen de esa introspección y de esa mirada hacia uno mismo, hacia lo que toca en este caso, pues el hecho de que te observen, te escuchen, eso te ayuda mucho a construirte y a desarrollarte como músico y también pues como persona. Muchas gracias, Jesús. Pedro. Bueno, yo he estado escuchando también con atención y al mismo tiempo me venían muchas ideas a la cabeza, ¿no? La primera, esta a lo mejor parece que carece de sentido, ¿no? Pero me venía la idea de la música es como un toro. Y cuando digo que es como un toro, hago referencia a una época en la que yo decía, bueno, esto es como en la música. Y mi padre me decía, tú eres como Jesulín, que dice, esto como un toro, ¿no? Y eso me recuerda muchas veces, y me hace gracia recordarlo, que yo he seguido toda mi vida bebiendo de la música como de un pozo de sabiduría, ¿no? Es un espacio donde se aprende mucho, y de hecho en mi profesión, que también es mi profesión para mí, la música es ese pozo de sabiduría a la que yo acerco a los equipos y a las personas que no son músicos para darse cuenta de cosas que a lo mejor en su día a día no ven. O sea que para mí, en primer lugar, o quizá en su sentido más amplio, es un libro abierto del que podemos aprender constantemente, que coincido con Chemi en esa idea de que te hace crecer, te hace ser mejor persona, a veces de una manera misteriosa y otras a lo mejor a través de una reflexión que te haces por algo que ocurre musicalmente, descubres algo de lo que no te habías dado cuenta que sirve para tu vida, ¿no?
en muchísimos aspectos se podría profundizar y estar un buen rato. Luego tiene una característica que para mí es fundamental. Muchas veces se asocia la música a la emoción, ¿no? Y yo creo que lo que es la música es una expresión completa del ser humano, ¿no? No, con la música somos capaces de expresarnos completamente. Con el lenguaje nos expresamos bien corporalmente, pero al final es la inflexión del lenguaje, la música que hay en el lenguaje, la que hace que una palabra te llegue más o menos, ¿no? Entonces yo creo que la música es esa expresión completa que aúna el movimiento del cuerpo, que aúna la inteligencia, la razón. Hay una construcción muy sólida, racional, según en qué piezas y de qué manera, ¿no? Pero sí, es pura, hay mucha matemática. Y luego hay una parte que es quizá la que todo el mundo reconoce más, que es la parte emocional. Y me lleva a la tercera parte, ¿no? O sea, es una expresión completa del ser humano que agrupa el corazón también. Por tanto, y en su sentido también más transformador y útil, que yo lo utilizo también, o sea, parece una paradoja, ¿no? Que sea, pero es una llave del corazón. La música es una llave que ayuda precisamente a abrir a las personas emocionalmente, porque muchas veces las mayores limitaciones que tenemos las personas a la hora de cambiar, de aprender, muchas veces son emocionales, ¿no? Entonces la música te abre emocionalmente, ¿no? Bueno, para mí ese sería una definición. Luego es verdad que puede abrirte, pero también me gustaría decir una cosa, que no es la música, que también ayuda a definirlo. O sea, la música te enseña para la vida, pero no es la vida, ¿no? Y esa es una confusión que muchas veces en el terreno del aprendizaje de la música, o sea, la música no lo es todo, la música es un camino que te enseña, pero lo que llena o lo que construye la vida es todo lo demás, que está lleno de música también, ¿no? Pero, ¿no? Y a veces esa confusión entre si yo me dedico solo, o sea, si yo veo la música como un fin en sí mismo, la música puede ser también destructiva, ¿no? Es lo que quiero decir. Sino que es un camino para mí, vamos, esa es mi opinión. Muy bien. Federico. Gracias. Yo me he quedado un poco así frío con la pregunta porque no era capaz de responder a qué es para mí, porque qué es para mí la música. Entonces, casi que os voy a contar cómo llegó a mí y ya a partir de ahí comento alguna cosa, ¿no? Yo no recuerdo cómo llegó, ¿no? Tuve la suerte de nacer en una familia en la que mis padres eran aficionados a la música y mis hermanos, yo soy el pequeño de cuatro, cuando yo nací ya tocaban. Entonces, yo no recuerdo cuando no tocaba violín. No recuerdo porque la forma de integrarme en la familia era: papá, dame un violín que yo también quiero rascar. Entonces, claro, esa era una cosa que era de forma natural, ¿no? Digo que fue una inmensa suerte, bueno, primero por familia, que para mí es maravillosa. Y luego, por otro lado, porque es que así era muy fácil, ¿no? A mí me pasa ahora mismo con mi hijo, que me dice: oye, ¿le vas a enseñar el violín? Y bueno, estoy ahí dándole vueltas, tal y cual, por diferentes motivos. Pero, claro, me hace recordar un poco cómo fue mi experiencia es que era muy fácil. O sea, mi padre no tuvo que convencerme: venga, Federico, estudia, no. Yo me acuerdo perfectamente que a lo largo de la tarde trabajábamos en sesiones de 15 minutitos, que yo le decía: papá, otra vez, venga, vamos. Cogemos el violín, rascábamos 15 minutos, venga, ya lo dejamos, al rato, otra vez, venga. Y así era todos los días, no era una cosa que fuera un esfuerzo ni nada, ¿no? Y además luego fue una cosa que mi padre, que era catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de Aeronáuticos, era un hombre que defendía el dar a conocer gratuitamente, ¿no? Entonces él, sin ser profesional del violín, daba clases de violín los sábados por la mañana en casa a niños gratuitamente. Entonces ahí venían mis compañeros de colegio algunos, lo único que pedía es cierta responsabilidad y compromiso, que es una cosa relativamente normal, ¿no? Y yo me acuerdo que los niños, a medida que aprendíamos, enseñábamos a otros niños también. Mis padres tenían una casa muy grande y los sábados por la mañana estaba la casa llena de habitaciones donde estábamos uno que ya habíamos aprendido un poquito con uno que le habían comprado el violín esa semana, pues enseñándole a coger el arco, enseñándole a tocar el brilla brilla estrellita, no sé, y aquello terminaba con una tocada de todos en el salón de la casa, con mi hermano tocando el piano con el, ya te digo, el brilla brilla estrellita, estas cosas de Suzuki, los 20 o 30 niños que estuviéramos allí despellejando gatos con el violín, y nos íbamos todos con una sonrisa y tan contentos, ¿no? Entonces, pues, como os digo, es una cosa que a mí me ha acompañado desde, pues no recuerdo cuando no tocaba el violín. Y yo, es una cosa que creo que me acompaña de por vida, con temporadas que toco más, temporadas que toco menos, pero bueno, lo que es la música en sí siempre está presente, a diario. De hecho, creo que es un problema a veces que no soporto el silencio, pero porque la música me da ritmo a la hora de trabajar y a la hora de estudiar, y a la hora de... No, puedes estudiar con música perfectamente, puedo
a lo mejor cosas de memoria, soy incapaz, pero intento no aprenderme nada de memoria porque me supera, ¿vale? Y yo la música tengo mucho que agradecerle, tengo, creo que ya comentamos, una cosa de ellas es una capacidad de concentración creo que muy grande, o sea, yo puedo estar en una batalla mundial que yo me soy capaz de concentrarme a hacer lo que tengo que hacer y me aíslo del resto como eso, y eso se lo debo a la música, seguro. Y luego la otra muy importante, la comunidad que genera, que se genera alrededor de hacer música. O sea, a mí los mejores momentos de mi vida los he pasado haciendo música en un grupo, disfrutando por un fin común. O sea, es una, la música es una herramienta que por sí sola genera la comunidad, los hace felices, les enseña muchas cosas. O sea, en una orquesta, cuando estás en una orquesta con 50 o 60 músicos, ves al director y nadie discute lo que dice el director porque todo el mundo es consciente del esfuerzo humano y del coste humano de que todos están para una misma cosa. Tú puedes estar no de acuerdo en que él quiera hacer un acelerando allí o quiera hacer un piano, quiera hacer... Pero no se discute, o sea, hay, o sea, la disciplina y el respeto que hay es inmenso, o sea, eso es tremendamente enriquecedor. Y el hacerlo de forma conjunta para un fin común, maravilloso. O sea, a mí es una cosa que es de las dos, ya te digo, la capacidad de concentración y lo que he disfrutado haciendo comunidad, haciendo música. Eso es impagable. Bueno, muy bien, muchas gracias, Federico. La pregunta que también era para vosotros, es verdad que en HSP solemos regalar las preguntas para que cada uno se las lleve y las mastique, o sea, les dé espacio y tiempo para la reflexión, pero si alguno quisiera ahora mismo, como además somos poquitos, lo podemos hacer muy bien, si alguno quisiera comentar qué es la música para vosotros, qué rol ocupa en vuestra vida. Padre. La música para mí ha sido una materia de formación. Como aprendí en latín, iba aprendiendo música de oyente, ¿no? Y luego pues han quedado los ritmos en mí. En el ambiente mío de formación, se hablaba, había un dicho, que luego era un dicho popular, de la música celestial. Entonces la música celestial para mí es la música buena. La música que me acerca a Dios, perdón por eso, pero mi formación es mi formación. Y como la música que me acerca a Dios es buena, la música que no me acerca a Dios es mala, subjetivamente. No. Tengo por convicción que cuando nos dice no nos llevaremos nada a la eternidad, nos llevaremos música. Muchas gracias, padre. Y en eso, pues yo creo que esa es la síntesis de lo que quería decir, que seguramente no estaba en la mente de decirlo a nadie, porque si no, a lo mejor se puede. Chemi decía que le eleva. Claro que la música eleva, pero a lo mejor no todo, pero digo subjetivamente, uh-huh. A lo mejor el rock le puede llevar al quinto cielo a algunos, a mí no. Uh-huh. Porque no he sido educado en eso, ¿no? Era más bien la música clásica y eso. Y tiene tanta importancia en nuestra vida, pero no solo en la nuestra, también en la vuestra, tiene mucha importancia los silencios. Me acuerdo que nos explicaban que el silencio en la música es tan importante como el sonido. Porque se hacen espacios de silencio, ¿verdad? Meditativos, etc. Y entonces... eso es bonito. Muy bien, gracias. Para eso también lo comentábamos el otro día, ¿verdad? En el encuentro. Sí. Porque hay gustos para todos, o, ¿no? Hay música para todos los gustos. Y entonces también me dará pie a la siguiente pregunta. Pero antes, ¿alguien más quiere comentar? Yo quería, José María, contar, matizando un poco, pero desde otro punto de vista, lo que decía Pedro, decías que es una expresión completa de emociones. Tú porque eres músico, y no solo la escuchas, sino que también puedes interpretarla. Sin embargo, yo no soy absolutamente músico, y para mí es una expresión incompleta, afortunadamente, porque el resto lo pongo yo. Digamos que a mí la música me sirve como caja de resonancia de emociones. Hay música que la oyes cuando eres feliz, hay música que la oyes cuando estás triste, a veces la pides tú, a veces la música te lo dice, y la suerte es que compartes esas emociones, salen de ti, yo no toco el instrumento, pero estoy completando esa emoción de la música que oigo con lo que siento dentro, o sea que... Totalmente de acuerdo en lo de las emociones, y qué pena que los que no somos músicos no pueda ser completo, pero también lo podemos completar. Muchas gracias, José María. También entonces esto lo podemos recoger ahora, porque la siguiente pregunta que quería formular
es sobre una frase tuya el otro día en el desayuno en el que lo preparábamos, Federico. Federico nos decía, la música, la grandeza de la música es que en ella hay sitio para todos, ¿no? Entonces, a partir de esa frase, y quizás también con lo que acaba de comentar José María, con lo que decía el padre Llorente recién, podamos hacer una ronda de una reflexión breve, ¿no? ¿Os parece? Asumo la paternidad de la frase. Bueno, había una experiencia previa que conté que si quieres la comento brevemente. Yo recuerdo cuando estaba en mis estudios, con 18 años, vino un solista de fama internacional que ya falleció, que se llamaba Ruggero Ricci, y mis maestros montaron unas audiciones para mí y algún alumno más con él, ¿no? No me dejó tocar una nota. O sea, yo recuerdo que era coger el violín y hacer así, no, tal y cual. Y para mí aquello fue tremendamente frustrante. Es más, llegó a decirme que había grandes instrumentos esperando a ser descubiertos por mí. Y claro, esto te lo dice, con 18, 19 años, cuando estás estudiando 6, 7 horas diarias, cuando estás con el instrumento, que como Mateo con la guitarra. Y claro, yo me fui, yo soy una persona tremendamente optimista, animosa. Yo he tenido, creo que no más de 2 o 3 días en mi vida, de estar tumbado en la cama así durante el día, diciendo me quiero morir. Y ese fue uno de ellos. Pues porque a mí, pues eso. Entonces recuerdo que mis maestros, esto ocurrió por la mañana. Yo me fui a mi casa ahí a recogerme allí en mi esquina y por la tarde vino Palina, mi profesora, vino a casa a verme, ¿no? Porque sabían que me había quedado tremendamente compungido, ¿no? Y bueno, pues hablándome de que, mira, la opinión de este señor y tal y cual. Y luego me hablaron de esto que estábamos hablando, ¿no? Dice, mira, la música es muy grande y la música tiene sitio para todo el mundo. ¿Vale? Si tú, si quieres tocar violín y todo esto, tú tocas violín y todo esto. Y también tendrás sitio para el que lo haga de forma en su ducha, o el que lo haga para sus amigos, o el que lo haga en solitario, o el que lo haga en el Auditorio Nacional delante de quien tú quieras. La música tiene sitio para todo el mundo. Y es verdad, ¿vale? Tiene sitio y tiene disfrute para todos. Entonces, con respecto a la experiencia incompleta que él decía antes, yo invito a todo el mundo alguna vez a coger un instrumento y hacerlo sonar. Y coger una percusión y sumarse a una canción. O coger 2 amigos y decir, o la botella de anís del mono. O sea, es una cosa que de verdad ensancha el alma, ensancha el espíritu y te hace sentir muy bien. Entonces, por ahí venía esa reflexión de que la música tiene sitio para todos. Y eso es por lo menos, es lo que yo pienso. Muchas gracias. ¿Queréis comentar algo más? Sí, bueno, sobre esto. Yo creo que también, no solo tiene sitio, sino también crea sitio para todos. ¿Sabes? Porque al final, la música es un lugar de encuentro y que te hace ponerte muy en juego. Ahora que estamos aquí delante de universitarios, ¿no? Yo recuerdo mi etapa universitaria cuando estaba en el coro de la Universidad Complutense, ¿no? Y entonces llegabas y era una oportunidad de acogida. Éramos, pues, había gente que sí estudiaba musicología. Tal. Yo, pues, tenía mis estudios de conservatorio, pero que lo dejé porque yo en esa época no había abrazado todavía la música. Y en mi etapa universitaria llegué y me sentí que tenía un lugar, ¿no? Sí que es verdad que lo hablábamos, ¿no? Que en chicos las voces masculinas en los coros pues eran más demandadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues te acogían, pero era tan bonito el llegar allí, tener algo en común, ¿no? Que encontrabas, que ibas de clase, ¿no? Que yo estudié ingeniería, de clase, laboratorios, tal, y era a las 17:30, 9:30, ¿no? Y además perdido, y volvías más, menos descansado, o sea, más descansado. En vez de volverte 7:30, ya te quieres llegar a casa, bueno, pues me quedo 2 horas, ¿no? Era el martes y jueves, y volvías elevado, ¿no? Y entonces era como, porque habías compartido algo muy valioso con tus compañeros, y luego ya cuando ya hacías conciertos y el director te ponía en juego con las obras, pues era una pasada, ¿no? Pero yo creo que encontrabas el sitio en cuanto tú te pones en juego, ¿no? Y tú quieres aportar ese poquito que puedas dar, si es poco o mucho, a mí eso me ayudó mucho. Y yo recuerdo un momento, cuando hicimos el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional, que claro, que para mí, que yo no era músico y era aficionado, era como, decía, jugar en el Bernabéu es ser futbolista, ¿no? Y estabas ahí emocionado, cantando en el Auditorio Nacional, pero lo bonito era en los ensayos previos que íbamos a la Asamblea de Madrid y volvíamos en metro, y entonces todo el coro cantando en el metro, ¿no? Era una pasada, porque era aportar belleza a la rutina. Y era como los flash mob que se hacen ahora, pues yo creo que era el primero, ¿no? En el año 2000, ¿no? Hace 19 años, supongo que ya habría un flash mob, pero para mí fue mi primer flash mob este, ¿no? De que todo el mundo está en el bar y empiezan a cantar. Y fue, no sé, el encontrar, ¿no? Sitio para todos y los que estaban en el metro flipando, ¿no? Ajá. Pues además de, os sumo una cosa más a la luz de lo que estás diciendo, Chemi, porque ayer también comentaba con un amigo que hablando de otro arte, del baile, ¿no? Pero comentábamos que quienes somos analfabetos en la música o en el baile,
y nos encontramos con gente que disfruta y sabe de música, por ejemplo, o en este caso era el ballet, pues cómo también el ir empezando a formarte en esto, hacer un trabajo, esto de los ensayos para cantar en un coro, ¿no? El ir formándote en esto también hace que disfrutes más, ¿no? Entonces también os sumo la pregunta de qué relación hay entre ese esfuerzo que hay que hacer por meterte en el mundo de la música y el disfrute que genera cuando uno o bien toca o cuando uno va a un concierto, lo disfruta, o cuando toca en casa con amigos o canta, ¿no? Desde luego. Yo creo que hay muchísimas maneras de disfrutar la música y, como ha dicho Chemi, aportar belleza a la rutina. Pues lo bueno que tiene la música es que lo puedes disfrutar y pasártelo bien en cualquiera de las ubicaciones en las que te encuentres, tanto si eres oyente en un concierto que te haga ponerte los pelos de punta y te despierte unas emociones que solamente la música a veces puede despertarte, tanto como si eres el que está tocando y que en ese momento pues transmites eso que tienes y le haces al otro ponerse los pelos de punta, tanto como si estás empezando a tocar un instrumento y descubrir esa nueva faceta, esa nueva posible habilidad que puedas tener o no, pero que te haga disfrutarlo. Y a los que estéis aquí, bueno, os invito, no, los que no hayáis estudiado música y a los que también pues que sigáis, pero a los que no hayáis tocado nunca un instrumento, como ha dicho Fede, que probéis hacerle sonar y ver qué pasa, porque el hecho de hacer música es una experiencia nueva, es como el que por primera vez empieza a dibujar o es la primera vez que descubre algo, es volver a ser un niño para el que no ha tocado nunca la música. Y en ese sentido, pues creo que puede aportar mucha belleza. Eso es. De hecho, Pedro, creo que algo de esto tú lo trabajas, ¿no? Porque, sí. Porque llevas experiencias musicales a gente que a lo mejor no ha tocado nunca en organizaciones, en empresas, en equipos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sobre el disfrute de la música de aquellos que no sabemos nada sobre música. Bueno, lo primero que quería comentar es que es muy interesante cómo en la sociedad en la que vivimos todo a veces se compartimenta, ¿no? Entonces, si tú estudias música y vas al conservatorio y ya parece desde que entras en el conservatorio que vas a ser un solista de fama mundial y si, ¿no? Y es ese ánimo de que está muy bien, de especializar, pero claro, que compartimenta y desintegra facetas de la vida, ¿no? Yo últimamente he tenido la suerte de aficionarme mucho a la música antigua y te das cuenta de que era una época en la cual, pues eso, Chemi con su bandurria podría ir ahí, ¿no? Si fueras del siglo, iría un violinista que a lo mejor tocaba muy bien y no sería nada fuera de lugar o mi primo que no sabe tocar ni cantar pero tiene un poco de ritmo, pues a lo mejor tendría, pues oye, venga, vamos a juntarnos y tiene una percusión y toca y no pasa nada, ¿no? Hoy en día parece como... Esto también tiene que ver con el desarrollo de la fonografía, ¿no? El hecho de que ahora mismo tú puedes escuchar música de cualquier manera en medio segundo, ¿no? Pero entonces no ocurría eso. Para escuchar música tenías que tener a alguien que tocase cerca y era un placer que no muchos se podían permitir o sí aquellos que la producían, ¿no? Entonces creo que eso también ha cambiado mucho en relación a la música. Están los... Y además la fonografía obliga a que lo que se hace sea perfecto y la referencia sea siempre perfecta, ¿no? Bueno, aquí hay muchos elementos que yo creo que limitan ese contacto que naturalmente el ser humano podría tener con la música y que no, y que actualmente no tiene. Y yo justamente lo que creo que en los últimos años he podido hacer es crear espacios durante 2 horas, 3 horas, 4 horas en los que gente que no sabe nada de música se pone a tocar. Y de repente, bueno, con indicaciones muy sencillas, pero con armonía, con ritmo, pues con un xilófono, con incluso eligiendo instrumentos, y de repente no solamente ves que pueden tocar una pieza con unas indicaciones claras y escucharse. Cuidado que esa es una de las partes más importantes de la música, todavía no hemos mencionado, la escucha. No solamente eso, sino que además, escuchándose los unos a los otros, pueden aportar innovación, creatividad, pueden improvisar. Y gente que se supone que no ha estudiado nunca música, de repente está improvisando con una armónica o con un acordeón. Y yo muchas veces me quedo muy impresionado viendo que el talento musical
es algo que todos de alguna manera tenemos, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? O sea, no es verdad que tenemos algunos un oído frente al otro, o sea, eso no... Esa experiencia de que nos echan de coros o de que nos dicen que mejor tú no... A ver, yo creo que puede existir una predisposición genética, evidentemente que no todos tenemos las cualidades de Mozart, por ejemplo, ¿no? Pero probablemente haya habido muchos Mozart que no han tocado ningún instrumento y podrían haber sido igual que él. No hay que olvidar, por ejemplo, el caso de Mozart, también viene mucho de su padre, que era un grandísimo pedagogo de violín. Y entonces, claro, Mozart con alguien que, y en un entorno, un sistema como en el que tú has vivido, donde tocar un instrumento es algo natural, o en la familia Bach, ¿no? Que era así, todos, según nacías con un instrumento y vivías imbuido en esa cultura. Entonces, no, yo creo que todo pesa, la genética seguro que también, pero lo que más pesa en el desarrollo del talento, no solo en la música, sino en general en todos los talentos, es el sistema en el que estás. O sea, el sistema en el que te mueves. Es ese sistema, esa sociedad o ese espacio en el que estás, te permite desarrollar esa cualidad, te invita a ello, lo ves en otros o no. Si no lo hace, pues probablemente la mayor parte del hándicap que tengas pues venga del sistema. Ahora, si has nacido en una familia donde te han puesto un instrumento tal, donde has tenido todo eso y sigues sin dar una nota, a lo mejor puede haber una limitación genética o a saber, ¿no? Aquí, pero, perdona, voy a poner un poco el dedo en la llaga, Pedro, porque a mí me parece impresionante que siendo la música un espacio de tanto crecimiento y además de tanto disfrute de todo el mundo, de todo hijo de vecino, nos cueste tanto en España que se haga música, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? O sea, sí es cierto que hay algunas orquestas universitarias, algunos colegios mayores tienen, pero en nuestra propia universidad, ¿no? ¿Cómo también cuesta que los alumnos os animéis a participar del coro, a generar propuestas musicales aquí, ¿no? Entonces, si queréis podemos comentar y también os doy otra vez la palabra porque vosotros estáis aquí porque tenéis un interés por la música y estamos en el entorno universitario. Yo comento al hilo de esto que estás diciendo que aunque esté muy manido deberíamos mirar lo que hacen nuestros hermanos del norte de Europa. Por ejemplo, me hablaban de en Alemania como en un hospital entre las personas de administración y médicos tienen su pequeña orquestita y dan un concierto para los enfermos. Entonces, de repente, hay un día allí que van y organizan su concierto, no son profesionales de la música, pero todos rascan un poquito y pasan su concierto. Entonces, ese tipo de iniciativas que tal o un hospital y pasará en un montón de sitios más. Creo que son cosas muy buenas para mirar y para poder seguir. Luego, al hilo de lo que comentaba Pedro, que me acordé de una pequeña cosa con respecto al músico, la oreja una enfrente de otra, creo que todos reconocemos como grandes músicos y compositores a Mozart y a Beethoven. Sin embargo, no tenían nada que ver. O sea, Mozart era una persona con un talento natural explosivo, era un niño. Y sin embargo, Beethoven era una persona que, no voy a decir que no tuviera ningún talento, pero era todo muy trabajado, muy laborioso, muy sufrido. Y Beethoven tuvo la suerte de que no le cogió como alumno en composición Mozart, porque lo habría destrozado. Porque habría llegado y habría dicho, esto es muy fácil, ¿no lo ves? Y claro, Beethoven habría dicho, no, pues yo esto no lo veo. Y tuvo la suerte de que le pilló Haydn. Haydn, que era un músico, era un profesor más mayor, era mucho más estructurado, mucho más... Y ahí estamos hablando de dos personas que han pasado a la historia como grandísimos músicos y compositores, como son Beethoven y Mozart, y no tienen nada que ver. O sea, el uno lo hacía de forma natural y le salía, y sin embargo las composiciones de Beethoven están perfectamente estudiadas por él, todo en estructura muy claro. Y bueno, contaba esto simplemente como curiosidad, de que hay habilidades diferentes que luego han producido grandes músicos, ¿no? Es muy interesante ver las partituras originales de Beethoven frente a las de Mozart. Está todo tachado, todo rehecho, ¿eh? Y el otro hacía así, y decía, va, toma, esta sonatina. Ya, ¿sabes? Mozart lo componía en un carruaje. Sí, sí, sí. Y llegaba en una copa, ¿no? Y el otro sufría infinito para hacer una sonata. Yo quiero animar, no sé si los de atrás, hay alguno ahí, Belén, Carlos... Bienvenidos. Bueno, Carlos es músico también, de Carlos hecho. Carlos es músico. Yo soy músico porque mi madre se empeñó en que aprendiera a tocar la guitarra. Yo la verdad es que con 14 años no manifestaba ninguna inquietud por la música y fue mi madre que se empeñó en aprender a tocar un instrumento y pues bueno, pues gracias a esa insistencia de mi madre, que ella pues sí que cuando era joven pues aprendió a tocar el violín, porque en casa de mi abuelo pues
también pues nace con esa suerte de que toda la música formaba parte. Pues bueno, luego a los 16, 17 años, pues con la guitarra, con los amigos, pues empezamos a montar un grupo de música y yo también, pues, como decía Federico. Federico, sí. Pues de los momentos más divertidos de mi vida, pues han sido pues tocando en una banda de música que hicimos unos amigos. Y luego pues también en la familia, pues una vez al año hacíamos un concierto en Navidad para buscábamos canciones de música, de grupos de música que nos gustaban y hacíamos un concierto para la familia. Y sí que ahora a nuestras hijas les intentamos también inculcar un poquito el que ahora pues eso, aporrean el piano, con la pandereta y todo esto, pues intentamos inculcarles un poco esa afición a la música porque a mí me ha llenado muchos espacios que me han hecho crecer también interiormente y como afición y a la hora de relacionarme con más personas. ¿Vosotras chicas, tocáis algún instrumento? ¿Estáis? Yo la guitarra. La guitarra. Ajá. Muy bien. Y estudias aquí en la universidad también, sí, la carrera, sí, de comunicación, me decíais. Sí. Muy bien. Pues no sé si queréis comentar respecto a esto que decíamos antes, ¿no? De por qué hay tan pocos compañeros, a lo mejor vuestros, que compatibilicen sus intereses musicales con la universidad, o por qué hay tanta o tan poca música en el ambiente universitario, si es que lo hay, ¿eh? Yo opino que sí, que cuesta apuntarse a cosas relacionadas con la música, porque igual lo ven muy como pérdida de tiempo, o como lo que han comentado, de que no se atreven a dar el paso, a coger un instrumento y tal. Y, por ejemplo, en nuestra carrera, que yo, por ejemplo, también, o sea, la música me ha ayudado también a guiarme un poco a qué escoger, porque pienso que es una carrera que puedo combinar muy bien con la música, y aparte que me gusta, obviamente, pero que me ayuda a combinar los dos ámbitos. Y en nuestra clase sí que hay mucha gente que ha hecho lo mismo. Sí, que tienen la música como algo que siempre va a estar ahí y siempre se van a querer dedicar a ello, pero también para combinarlo y relacionarlo con la carrera. Muchas gracias. Yo es que, o sea, no toco instrumento, pero bailo flamenco. Entonces la música siempre está en mi vida. Y también lo veo un poco como vía de escape a todo lo que es, bueno, estudios, pero también lo puedo compaginar, como decía Carla. Y es una vía de escape de este es mi momento y quiero escuchar la música y sentir el baile y ya está. Qué bonito, ¿no? El disfrute que comentábamos. La música genera esa integración, esa unidad, ¿no? entre razón, emoción. Y también hay mucho de voluntad, porque efectivamente pues hay que hacerse el tiempo, ¿no? Gestionar el tiempo para que dé tiempo para todo, no para que te quite tiempo, ¿no? Sino para que esto te impulse. Natalia, tú sabes bastante de esto también, ¿no? Porque nos has mostrado en la gala de Navidad mucho talento en la música. No, yo estaba pensando, sigo pensando en la primera pregunta, porque me parece muy profunda en mi caso, ¿no? Y creo que es una vía directa a tantas cosas que por otro lado me costaría tanto entender, de mí, de los demás, de... ¿no? Y esto es como un tunelito que tú lo sigues y ya está. Esa es la emoción que buscaba, ¿no? Eso es lo que me estaba faltando. ¿Y por qué en el ámbito universitario quizás cuesta tanto? Primero porque aparentemente no tienen nada que ver. Creo, ¿no? Que si le preguntas a alguien en la universidad de música dirá, bueno, como un complemento, una actividad formativa complementaria quizás, ¿no? No es algo que se relacione automáticamente. Y segundo, pues por la misma razón que a mí me ha dado un miedo atroz subirme en el escenario el día de la gala de Navidad, ¿no? Esto yo lo hago en el coche o lo hago en la ducha y me lo paso fenomenal, pero cuando tengo que ponerme en juego desde, pues no sé si un don o qué, o una afición o algo que para mí es importante, pues estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y más si es delante de mis compañeros, si es en una etapa que no es adolescencia, pero casi. Sí, es verdad, pues me parece, o sea, es complicado. Quizás tampoco lo motivamos lo suficiente. Sí, a lo mejor una reflexión ahora a la luz de aquellos que nos va a acompañar, a acompañaros a los chicos en su etapa de formación universitaria. Y si la música ha estado presente
en épocas antiguas, ¿no? Incluso en la universidad, porque era parte de las artes liberales y entonces era parte de los estudios universitarios, ¿no? La reflexión de por qué ahora no y si lo vemos valioso, que entiendo que si estamos aquí es porque lo vemos valioso, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿No? Aquellos que somos profesores universitarios o formadores en la universidad, ¿no? Y cómo podemos acompañar a los alumnos en volver a despertar o volver a encontrarse con la música en su vida. Y Jesús, de tu experiencia también, ¿cómo podemos hacer para acompañarte mejor, ¿no? O para estar mejor al lado de esto que tú vives, efectivamente, que lo tienes y que lo vives? Yo creo que estaría bien reforzar la clase de formación humanística con una clase semanal de música. Hay una propuesta concreta, ¿no? De parte de tus humanidades. Ya que ese... ¿no? Acompañado de uno... ¿eh? Ajá. Dicen que sí, las alumnas... apoyamos siempre. Fede. Estaba pensando, ¿no? Ahora de la música, sobre todo centrándonos en el que toca, o sea, en el músico, en el que toca la guitarra, en el que está en el escenario. Y yo no soy músico, no he estudiado nada de todo eso, pero sí que toco guitarra, piano, percusiones, un poquito de todo realmente. ¿Tú eres músico? Sí, pero no lo he estudiado en cuanto yo sé. ¿Músico? Pero bueno, sí, soy músico. Y pensaba que no nos centramos tanto en el rol del espectador, o sea, el que está ahí sentado y oye y escucha. Y estaba pensando en el libro de, bueno, hablando de arte, ¿no? Pensaba en el libro de Dorian Gray y está un momento en el que Basil, que es el pintor, y dice, pues el arte realmente no refleja la realidad, sino que el espectador, ¿no? Ese rol importante de el músico que está ahí, pero que sin el hombre o las personas que le están mirando y que captan lo que él intenta decir, pues no tendría mucho sentido. Es decir, sí que es cierto que yo también, pues en la hucha, o ahí echo mi altavoz y me lo paso, teta, pero ahí... Es un momentazo. Sí, sí, es un momentazo. Y ahí he ganado premios, sí, pero sí que piensas, pues, ¿por qué da miedo eso de ponerse en el escenario? Pues porque, ¿y si el otro que está ahí me escucha, me conoce? Ajá. O sea, si entiende realmente lo que me pasa, el por qué está aquí cantando, y es, pues, es fascinante. Y luego lo relaciono también con el tema de, pues, de mi fe, soy católico, entonces pensaba en la lectura de la carta de los Corintios y demás, y dice, pues, que efectivamente tenemos distintos dones, pero el mismo espíritu, ¿no? En todas las cosas que cada uno tiene la capacidad de hacer. Entonces, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo con el hecho de que la música es para todo el mundo, o sea, realmente todo el mundo puede tener que ver con la música. Estudiando psicología y acabando ya, pues estaba pensando en la musicoterapia, ¿no? Que pues escoger la música y hacer de eso un instrumento de mejoría personal o incluso de alivio de un duelo muy fuerte. Pero sí que no estoy de acuerdo con el hecho de que todo el mundo pueda tocar, o sea, tocar en el sentido de tener esa capacidad, ese talento, ese don, no porque no tenga dones, sino que tendrá otro, que es por ejemplo el de la escucha. Yo no soy capaz. Yo sé perfectamente que, pensaba también en mis padres, que no son músicos ni nada, pues yo en la escucha en general, pues me cuesta bastante, la verdad. Y bueno, nada, entonces estaba pensando un poquito. Realmente no es un comentario, sino que estoy pensando en alto. Así que probablemente no le vaya a encontrar un hilo lógico. Y luego, ¿qué más quiere decir? Claro, para mí, yo soy italiano. O sea, soy italiano de Roma, vivo aquí en España, ese es mi cuarto año en España, y pensaba, a mí la música me ha dado la posibilidad de aprender ese idioma. O sea, yo llegué aquí que no tenía ni idea y en un par de meses pues me he vuelto andaluz. O sea que... claro, 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 claro. No es simplemente... O sea, de hecho estaba de acuerdo con... No me acuerdo quién lo dijo. Pedro. Sí, ¿no? Que dije, Pedro, y dijiste... O sea, sí que estoy de acuerdo que es esa parte trascendental del hombre que hace que efectivamente nos distingamos de... Pues eso, de animal. O sea... Pero sí que pensaba, si no le tuviese un sentido de... Pues eso, de una... De un servicio, como decías tú, de... Bueno, de misiones, pues me llevo la guitarra. Si no le hubiese ese sentido de servicio, quizá... daría bastante igual. No sé, no tendría ese. Entonces decía, pues no simplemente habría que poner comités de música en el sentido de vamos a aprender a tocar el instrumento, vamos a ponernos todos aquí porque todo el mundo puede tocar,
sino que estaría interesante pues un comité de escucha. Uh-huh. O sea, un comité de pues que no transmite eso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué a la gente le gusta? ¿O por qué a la gente le da miedo? Entonces, un día de una forma inconsciente, ponerse frente a alguien que con alma y cuerpo está ahí tocando. De hecho, soy bastante ignorante, pero sí que sé que, por ejemplo, los músicos también tienen que ejercer la postura del cuerpo, ¿no? Como dirigirse también al público. Digo, pues, si es simplemente tocar, que tiene que ver el cuerpo. Uh-huh. O mano o brazo. Bueno, has dicho muchas cosas, pero hay una que con la que me quedo. Cuando hablas de la escucha, y me gustaría volver sobre ese tema, pues dices, ¿habría que dar clases también de escucha o clases de tocar y clases de escucha? Y yo me he dado cuenta de una cosa, que es que cuando la gente que no sabe tocar escucha, aprende a tocar. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes escuchar, te adaptas. Y en la música, el tocar con alguien o seguir un ritmo es la adaptación. Y es muy interesante ese aspecto. Yo en los últimos meses he reflexionado mucho, mucho en torno a la cuestión de la escucha. Y me he dado cuenta de que movernos no nos cuesta. Es verdad que hay que cuidar el cuerpo. Lo que nos cuesta es escuchar, pero claro, escuchar lo que ocurre fuera, escuchar lo que ocurre dentro, armonizarlo. Escuchar una partitura, que tienes que escucharla y que no es tuya y está fuera, pero tienes que escucharla interiormente, ¿no? Y en la música para mí se juega más, infinitamente más en la escucha que en la acción. Hay una técnica que ayuda, pero la técnica también es escuchar tu cuerpo, comprenderlo. Entonces, cada vez estoy más en esa línea, ¿no? Por eso no puedo establecer una diferencia entre aprender a escuchar o aprender a tocar. Eso es cierto, hay una relación directa y coincido completamente contigo en que muchas veces aprender música es saber escuchar. De hecho, la mayoría de las clases, o las clases en este caso de piano, de las que más aprendes es cuando escuchas a tu profesor, que te toca lo mismo y aprendes a escucharte a ti después de haberle escuchado a él y ver todas esas diferencias y todo eso que no eres capaz de ver por ti mismo, sino que necesitas a alguien que te lo haga ver. Y en ese sentido la escucha es como el acto de compartir que tiene la persona que te escucha, porque en el fondo también es una entrega el hecho de escucharte y compartir contigo lo que ella opina y con ello construir. Así que en ese sentido, como habéis dicho vosotros dos, me parece que la escucha es algo fundamental y que a lo mejor sí que se debería trabajar más. Yo también le diría respecto, porque cuando tú escuchas estás compartiendo, ¿no? Y yo creo que la música es lo de los elementos que más la comunidad hace. Eso es como yo, al final, igual que yo muchas veces veo la guitarra en mi caso, pues igual que cuando un niño dice, venga al patio y tira un balón y todo el mundo juega, ¿no? Pues yo con la guitarra también he visto que genera más comunidad, es el vehículo, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en juego, ¿no? Entonces, que lo que decía es que nos da un poco de miedo y tal, ¿no? Pero cuando hemos ido a residencias de ancianos, traes la guitarra y de repente cantas canciones de su época y tal, y generas una comunidad, ¿no? Porque estás compartiendo algo valioso para ellos y además ellos cantan también, ¿no? Con ancianos, con niños, bueno, los niños vienen a tocar más el instrumento, pero también cantan, ¿no? Entonces, yo creo que es de las cosas, un poco respondiendo a lo que decía Agustina, ¿no? Cómo aplicarlo a la universidad. Es de las cosas que más generan comunidad, la música, ¿no? En torno a la música, en torno a tocar y tal. Entonces, podría ser un elemento vincular importante de generar comunidad. Yo sé que, por ejemplo, Fede ahora ha montado un, ¿no? O en la universidad que estabas antes, sí, y ahora creo que lo están montando, un grupito de cámara. Entonces, al final es en torno a algo que es valioso para todos y puedes participar de eso, como escuchante, pero también como ponerse en juego, ¿no? Es una oportunidad de generar comunidad, ¿no? Y esto lo haces tú, Pedro, constantemente en tus, cómo haces más equipo después de, ¿no? Porque la gente se ha escuchado, ha participado, pero claro, siempre yo creo que la clave de ponerse en juego, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? O sea, y ahí no lo podemos, cuántas veces no ponen en juego nuestros dones, ¿no? Que puede ser eso, ¿no? Tocar tres acordes, pero es decir, y además nos pasa en la universidad, cuando vamos ahora al Camino Santiago, vas con la guitarra, ¿no? Fuimos allí, entonces era como pues la oportunidad
un antes y un después, ¿no? Porque ya todo el mundo cantando, déjame la guitarra, tata, y todo el mundo, y ahora tú cantas, y ahora tal. Entonces era como, qué guay, ¿no? Compartías. Es como el balón del fútbol en el patio del cole, pues la guitarra en... Entonces, uh-huh. Creo que es una cosa, el elemento de las cosas que más comunidad genera, creo. Sí, quizás ahí también hay una relación, por lo que voy escuchando, entre el darte, decía Natalia, exponerte, ¿no? O vencer quizás ese espacio de intimidad, que además es muy valioso y que es cierto, que el momento ducha lo tenemos que tener, ¿no? Pero que también hay un momento de decidir, de tomar una decisión en relación con darte a los demás. Fede lo conoce muy bien porque lo hemos visto muchas noches en el colegio mayor, en las escaleras con su guitarra y cómo se genera ahí un corrillo, ¿no? Entonces, no eres músico, pero has decidido en un momento que esto que estabas desarrollando, que era un talento y que lo podías compartir, hemos tenido experiencia de lo que impacta en otros, ¿no? Y tú también, Federico, ¿verdad? Hace no mucho, si quieres comentar, hace no mucho en la celebración del 25 aniversario de la universidad. Creo que se montó allí algo en relación con la música interesante. Sí, montamos un pequeño grupo. Pues lo que estaba hablando antes con Chemi es que estamos a ver si retomamos algo que ya existía, por lo que me han comentado, que era una pequeña camerata dentro de la UFV, ¿no? Yo estoy convencido de que seguro que entre alumnos, profesores, personal de administración y servicios, seguro que nos reunimos 15 o 20 que tocan un poco de violín, otro un poco de cello, otro un poco de viola, y si no, adoptamos partituras, hacemos cosas. Tuve la suerte dentro de la pequeña orquesta esta que teníamos de niños, que se llamaba Diletantia. Esto venía de una... Era Diletantia Junior, porque existía un Diletantia grande, que no me voy a enrollar, que parezco un abuelo cebolleta. Bueno, el tema es que esa orquesta luego fue la orquesta de la Universidad Politécnica de Madrid. Mi padre era catedrático de allí y estuvimos durante muchos años dando conciertos pues en actos de la universidad, los gaudeamos, los acompañábamos nosotros tocando y demás, y aquello era una cosa súper enriquecedora. Vinieron, aparte de los que ya existíamos tocando, vinieron alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid con niveles a lo mejor algunos más altos, algunos más bajos, pero se incorporaron, y era una actividad muy bonita, ¿no? Y es una cosa, bueno, con los años pues se deshizo porque muchos ya nos fuimos y demás. Pero era una cosa que tendríamos que hablar y ahora con el motivo del 25 aniversario, en la celebración que hicimos aquí en el campus en octubre, pues montamos un pequeño trío, que fue con dos violines y un cello, y ya estuvimos haciendo cosas. Esto fue de lo que me floreció en alumnos de ingeniería industrial, que curiosamente uno tocaba cello, otro tocaba violín, y Jesús con el piano, es que en aquel momento no teníamos cabida para un piano, pero quiero decirte porque lo hicimos en la puerta del edificio H. Pero sí es verdad que tenemos una iniciativa ahí que espero pronto poder hacer un llamamiento y quien quiera que se venga a tocar de cualquier nivel, que le adaptamos las partituras y las ponemos de lo que haga falta, o sea, desde cero a lo que haga falta. Uh-huh. Uh-huh. Rocío, ¿quieres decir algo? No. Ah. Muy bien. Bueno, pues para que la duración... Ah, Felipe, perdona. Nada, claro. Simplemente, un poco a raíz de lo que estáis comentando, mi pregunta surge también sobre el tema del conocimiento, o sea, para valorar una cosa hay que conocerla. Y me pregunta, a raíz de lo de la música y a raíz de valorar, lo digo porque me toca por la parte de mi mujer, valorar su faceta musical, claro, si no tienes ese conocimiento para saber, es como el que va a los toros, si no conoces, con esto no estoy diciendo que los toros sean, pero si no conoces los detalles, quizás se te escapa que son los toros. Es decir, yo creo que con la música a veces pasa, si no conoces la música y cómo se hace, cómo se trabaja, a lo mejor a veces se te puede escapar. Yo creo que hay siempre, creo, innata, una fruición estética que puedes no tener ni idea de música y poder apreciarlo, ¿no? Y de hecho, creo, a lo mejor no en su profundidad, pero puede ser incluso que con el conocimiento y demás que luego dejes de disfrutarlo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente en el Teatro Real, ¿no? Que tienes la parte de arriba, es igual que están las sillas de tal, y luego hay una parte que están las mesas, que hay mesas para poner la partitura y seguirla. Entonces tú pones la partitura de la obra, de la ópera, y vas viéndola, y entonces estás escuchándola con la partitura. Eso lo pueden hacer los que saben, ¿no? Y era como que interesante, porque a lo mejor era un grado, pero el que está ahí sentado, que no sabe nada de música, no disfruta también con la ópera, sí, ¿no? Entonces él lo disfrutará en otro nivel, pero hay una función estética que es como lo más grande. O sea, a ver, las cosas más grandes de la vida no hace falta tener conocimiento para, creo, ¿no? O sea, el amor, ¿no? Cuando yo recuerdo, y además era con la guitarra, entra un chico
de Perú, y de damitas y caballeros, buenas, que quiero tocar una canción, y estaba cantando, solo le pido a Dios que me muerda, y entonces era como, qué grande, o sea, yo estaba ahí escuchando y digo, claro, esta persona ama, es una tontería, pero cuando tienes 18 años dices, es que tiene capacidad de amar como yo, y no hace falta que vaya a la universidad para amar más o mejor que yo, ¿no? No hace falta que disfrute de la música y haber tenido un camino de escuela superior de conservatorio para disfrutar de la música, ¿no? Entonces, a mí, ese sentido es como, jo, pues es un regalo, yo creo, de, en este caso de Dios, ¿no? El hombre, si luego te formas y aprendes y conoces, pues vas a tener como más capacidad de disfrutarlo, ¿no? Pero yo creo que, aunque sepas cero, tienes la capacidad de Y a la vez el paradigma de que cuando te enamoras de algo, ¿no? Claro. Quieres conocerlo más. Exacto. ¿No? Y entonces ahí hay una relación directa, ¿no? Entre ese asombro por algo que está conectando contigo y la necesidad de profundizar, de conocer y que a la vez te hace amar más, ¿no? Y te hace querer más. Así que ya sabes, si estás enamorado, pues... Lo que me toca con el ballet, por eso... Hay una frase al hilo de lo que comentabas, que dice, es de Mahler, y dice, en la partitura está todo escrito menos lo esencial. Y eso que las partituras de Mahler eran muy detalladas, son muy detalladas. O sea que es muy interesante. A lo mejor tú estás con la partitura delante de las narices y se te escapa lo esencial de lo que está pasando, que es eso, el hecho humano. Al hilo de lo que decías, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, los conciertos que más disfruta uno son aquellos en los que ya conoce lo que va a escuchar. La formación musical dentro de la versión oyente, digamos, sigue una línea que además en muchos casos es muy parecida. Coges una persona, le empiezas a enseñar barroco, le empiezas a enganchar por él, le resulta sencillo de oír, y luego va evolucionando, romanticismo, no sé qué, llega al siglo XX. Yo, por ejemplo, conozco casos como mi padre Brahms era un atormentado para él, o sea, mi padre realmente llegó hasta el romanticismo, luego más allá dijo, esto ya es un gente que no, y lo que quiero decir es que es verdad que hay una línea, y la forma de apreciarlo mejor es conocerlo, o esa gente que va a un concierto de algo que ya he escuchado antes, lo disfruta mucho más. Y luego yo creo que no descontextualizar la música, porque hoy en día se tiende a descontextualizar, mucha gente llega a un concierto y dice, ah, va... Y no sabes ni de qué época es, ni quién lo había escrito, ni en qué estado, a lo mejor en el programa de mano hay algo, pero hay que entender que la música es el resultado de una época, de una cultura, de una manera de entender la vida. Y cuando uno entra en eso, lo vive de otra manera. Y es fascinante, ¿no? Si tocas música del siglo XVI, XVII, de repente entras en otro mundo. Y entras en contacto con otra realidad que está en otro ritmo, ¿no? O tocas una obra romántica y te metes en la historia de Brahms, ¿por qué no? ¿No? Y estás contemplando y siendo parte de esa historia en otra dimensión. Me gustaría, a lo mejor, muy rápidamente, hablando desde la experiencia del oyente, haceros una invitación ahora que vamos camino de la Semana Santa. Hay una de las cosas más bonitas que puedes hacer, que es en Semana Santa, escuchar la pasión, puede ser de San Juan o de San Mateo, pero me gusta más la de, bueno, vamos a leer dos, pero pongamos la de San Mateo, de Bach, con el texto traducido. Entonces, hay libretos por ahí, si no que alguien me diga, yo lo tengo en PDF, como tienes que invertir 2 o 3 horas, que dura la pasión según San Mateo, ¿vale? Y te vas escuchando la obra, leyendo lo que dice el evangelista, lo que dice en alemán y lo que dice traducido al castellano, y te pone el pelo de punta, como repasa el evangelio, y la música como lo va describiendo y demás. Entonces, os invito, si queréis, en esta Semana Santa, digo porque invita a eso, la pasión, a que os escuchéis una pasión de San Juan o San Mateo, me da igual, con el libreto traducido a la vez que el evangelista lo va contando, y es una experiencia maravillosa. Pero digo, si conseguís meteros en lo que está ocurriendo, no lo olvidaréis, si no lo habéis hecho antes. Muy bien. Muy bien, pues, para cerrar ya, pues, a mí esto me está... Volviendo una y otra vez sobre nuestra necesidad de unidad, o sea, el anhelo de unidad que tenemos, ¿no? Y que esto nos lleva a integrar adecuadamente conocimiento, y en un ámbito universitario esto es pues, con lo que convivimos, ¿no? Conocimiento, destrezas o desarrollo de habilidades, y aquellos que tocáis un instrumento o que estáis aprendiendo a tocar un instrumento o a cantar, pues esto también hay que entrenarlo, evidentemente, y eso requiere esfuerzo y requiere, ¿no?, trabajo, y también lo que lo vincula a todo, que es el sentido, ¿no? Es el sentido, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Para qué estoy sentido de la armonía, de la escucha, del disfrute, de la comunidad, del encontrarte con otros? Hemos hablado de cosas, creo que aquí, interesantísimas para llevarnos, o sea, para seguir en ellas, para hacer este ejercicio que nos has propuesto, Federico, que he tenido la suerte alguna vez de hacerlo junto con gente querida en el Auditorio Nacional, y es una experiencia estética profunda, maravillosa, una experiencia, bueno, espiritual al final, sí. Porque esto también, quienes alguna vez hemos disfrutado así, pues sabemos que la música es de las artes más espirituales. Entonces, bueno, pues esto hay que pasar por ello, ¿verdad? Hay que pasar por ello, y en la universidad ojalá tengamos oportunidades de hacerlo, ¿no? Mientras estamos trabajando en otras áreas también, ¿no? Porque esto hemos visto que es compatible con desarrollar otras muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Os agradezco muchísimo este encuentro a todos, a los que habéis participado, a los que habéis hecho de esfuerzo también de venir como panelistas y de preparar este encuentro, porque es cierto que también esto requiere tiempo de todos nosotros, pero muestra que la música es importante para nosotros en nuestra vida. Y os invito también a seguir disfrutando de otras quedadas que tendremos. La siguiente, si Dios quiere, será en torno a la gastronomía, ¿no? Es otro área también importante para la vida, para muchos de nosotros, y lo haremos también de la mano de la Escuela de Cordon Bleu, dado que los tenemos aquí, ¿eh? Así que os invitaremos ya formalmente con los carteles correspondientes, pero quedáis ya emplazados. Nos van a dar de comer también. Pues veremos, porque vosotros, músicos, si ninguno ha traído el instrumento musical, pues yo no sé si me encuentro con gastronomía. Yo lo tengo difícil. Habrá de comer, pero lo veremos. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.